Bueno, buenos días. Hola a todos. Gracias por estar con nosotros hoy. Me gustaría darles una cordial bienvenida al programa del Tech Prize llamado Aumenta sus posibilidades de éxito a través del Lean Startup. Demos la bienvenida a Doctor Abel Gutiérrez Ortega. Y espero que para hoy tendríamos mucha información acerca de su empresa, si acaso empiezan a poner una empresa. Ahora invito al doctor Abel Gutiérrez Ortega a decir unas palabras. Bienvenido, doctor Abel. Muchas gracias, Mario. Y pues bueno, gracias a todos por la invitación, gracias a Brian, mi mentor aquí en Guadalajara, en el lugar donde trabajo. Pues es un placer estar con ustedes y poder participar de este evento. Hay muchas cosas, hay demasiada información, pero creo que lo más importante en este tipo de eventos es siempre animarse e intentarlo. Eso es elemental. Yo vengo de un centro de investigación donde en realidad nos dedicábamos a hacer otras cosas, pero finalmente con estas herramientas que ustedes van a aprender, era igual de útil para mí también obtener información acerca de qué dolores de cabeza tenía un cliente y también qué es lo que necesitaba, ¿no? A veces es muy distinto de lo que yo creo que un cliente necesita. De esto es de lo que les vamos a hablar también un poco. Y pues espero que disfruten esta charla. Lo mío tenía que ver con una tecnología que yo mismo había desarrollado como científico investigador en Jalisco, respecto a una vacuna para cerdos, para los famosos cochis, como les dicen acá en algunos lugares del país. Entonces, pues bueno, de esto va a tratar la charla de hoy. Y pues bueno, lo más importante es animarse y hacer muchas entrevistas para saber qué es lo que el cliente necesita. Muchas gracias. No, gracias a usted por estar con nosotros hoy esta mañana y espero obtener mucha información acerca de los negocios, ¿verdad? No sé si usted, si quiere, puede seguir adelante con su programa. Okay, gracias, Mario. Hola y bienvenido. Mi nombre es Brian Walsh y ahora tenemos a Dr. Abel Gutiérrez conmigo y vamos a presentar algunas herramientas que lo ayudarán a aumentar sus posibilidades de éxito al comenzar un startup o presentar un nuevo producto. Aquí está nuestro programa y comenzaremos con presentaciones y una descripción general de nuestros temas. Y luego hablaremos más específicamente sobre dos herramientas: Business Model Canvas y Customer Discovery. Tenga en cuenta que hemos programado una pausa en caso de que sea necesario. Y además, no dude en escribir preguntas en el cuadro de chat en cualquier momento. Y dejaremos tiempo para preguntas al final de la presentación. Un poco sobre mí. Yo era mucho joven en estas fotos. Nací y crecí en Wisconsin. Tuve y dirigí un negocio durante más de 15 años. Mi empresa fabricaba equipos para la investigación y la educación en biotecnología. Y también trabajé en la oficina de transferencia de tecnología que representa a 11 de los campus de la Universidad de Wisconsin. En esta función, ayudé a los inventores, estudiantes y profesores a obtener patentes y comercializar sus ideas. En mi trabajo actual con la CTC, doy clases para ayudar a los emprendedores a desarrollar sus modelos de negocio.
usamos la misma metodología de la que hablaremos a Abel y yo hoy. Se llama Lean Startup. Abel, un poco yep, más okay. About me. Sí, gracias, Brian. Bueno, pues les voy a hablar muy rápidamente de mi formación. Soy un biólogo apasionado, o sea, esa es mi carrera de licenciatura. Y después, pues desde entonces me di cuenta de que utilizando algunas herramientas de biología molecular podía hacer cosas importantes en biotecnología. Entonces, después de eso hice un doctorado en biotecnología. Estudié siempre en México, un doctorado en biotecnología. Me dedicaba a hacer plantas transgénicas y a modificar organismos genéticamente. Y todavía después, para que la cosa se pusiera más interesante, hice un postdoctorado en virología. Entonces, también soy virólogo, trabajo con virus, los multiplico. Sin embargo, no soy un bioterrorista, ¿eh? Entonces, hasta ahí todo bien. Y pues bueno, trabajo desde 2006 en un centro de investigación aplicada, que es muy importante, y me enfoco aplicando la biotecnología, lo que aprendí a hacer en el doctorado y en mi postdoctorado, para fabricar vacunas, principalmente para ganado, para aves y para cerdos. Y pues bueno, mi experiencia en comercialización es muy elemental, porque pues mi trabajo fuerte es hacer investigación y tener nuevas tecnologías, pero sí me dediqué en algún momento, y todavía lo hago, en tratar de seguir contactando empresas mexicanas o empresas que están en otro lugar, fuera de México, para poder ofrecer y colocar mis tecnologías. Finalmente, algo importante de hacer ciencia es poder licenciar una tecnología para tener ingresos también. Y pues por otro lado es eso, ¿no? También estoy involucrado en algunas ocasiones con ayuda de un staff que tengo ahí mismo en el lugar donde trabajo, que se llama CIATEG, ubicado en el corazón de Guadalajara. También participo en la negociación para poder licenciar mis tecnologías a empresas mexicanas. En eso estoy actualmente, y pues muchas de estas herramientas y de este modo de pensar pues nos lo enseñó Brian cuando estuvo en México hace ya algunos años. Adelante, Brian, creo que sigo yo. Ok, it's still my turn. Okay, go for it. Okay. How we met? Nos conocimos, Brian y yo. Lo recibí en 2017, a principios de 2017. Hacía frío aún en Wisconsin, y Brian se llevó la sorpresa de que en febrero en Guadalajara ya hace mucho calor. Ahí podríamos agregar, ya, dado que nos dedicamos a trabajar con una tecnología que tiene que ver con una vacuna para cerdos, pues sí, definitivamente Brian en pleno febrero empezó a sudar como un cerdo. porque era demasiado calor. Estaba muy acostumbrado al frío de Wisconsin por esas fechas. Lo forcé a caminar demasiado, pero pues bueno, fue una experiencia bastante agradable para ambos. Y Brian ingresó a un programa especial como voluntario de Peace Corps, que es esta organización creada por John F. Kennedy hace muchos, muchos años, precisamente para saber cómo trabajan y cómo viven otras culturas, cuáles son otros modos de pensar en todo el mundo, ¿no? Para eso se creó Peace Corps. Y en este caso, Brian ya estaba haciendo un trabajo muy específico dentro de Peace Corps, que era pues una especie de técnico altamente especializado para ayudarnos a comercializar nuestros productos en biotecnología. Entonces, él tenía una asignación muy específica, que era llegar a CIATEG, y nosotros lo habíamos solicitado a través de las personas de Peace Corps aquí en México para recibir a alguien con el perfil y lo que sabía hacer Brian. Entonces, pues lo recibimos. Creo que obtuvimos un éxito muy grande con su visita, por todo lo que aprendimos. Y pues bueno, yo en ese momento estaba a punto de postularme para director de la unidad en la que actualmente estoy, que es la unidad de biotecnología médica y farmacéutica. Pues bueno, creo que también Brian me ayudó a llegar a ese puesto. Podemos vender de todo, incluso ganar un puesto de trabajo. Entonces fue así como nos conocimos y empezamos a trabajar con la tecnología que se les describirá a continuación. Okay, so iniciar un negocio es arriesgado,
pero las recompensas pueden ser grandiosas. Por supuesto, estas pueden ser recompensas monetarias, pero las recompensas también pueden provenir de la satisfacción de que ver su innovación ayuda a otras personas o resuelve problemas mundiales. La mayoría de los emprendedores exitosos han fracasado varias veces, pero aprendieron de los errores y llegaron a hacer grandes cosas. Aunque existen riesgos, le animamos a que lo intente. Las herramientas que presentamos aquí hoy pueden ayudarlo a aumentar sus posibilidades de éxito. Estas herramientas son el Business Model Canvas y Customer Discovery. Por favor, tenga en cuenta que solo tenemos tiempo suficiente para una introducción básica. Hay muchos recursos en línea. Thank you, Brian. Y pues bueno, ¿nosotros cómo aprendimos a desarrollar esta tecnología? Aquí en México también hay algunas iniciativas para que trabajen estrechamente las instituciones de educación superior, las universidades y los centros de investigación, como el centro donde yo pertenezco, con las empresas, ¿no? Entonces, también aquí en México, a través de una organización de Estados Unidos que se llama iCorps, financiado, si mal no recuerdo, por la Academia de Ciencias de Estados Unidos, también recibimos ese apoyo para crear lo que se llamaban nodos binacionales de innovación, que tenía que ver con vincularnos con las empresas o tratar de, si nosotros ya teníamos un desarrollo o algo o un prototipo que habíamos hecho en laboratorio, pues ¿cómo podemos colocar este prototipo o este producto con un cliente? O sea, ¿quién está interesado en lo que nosotros desarrollamos como investigadores, ¿no? Y entonces, se llamaba Nodo Binacional de Innovación, conocido como NOBI, y se llama nodo porque hay muchos de estos nodos alrededor del país, ubicados en distintas zonas geográficas del país, la parte norte, la parte noroeste, la parte sureste, la parte centro, incluso para la parte centro había dos de estos nodos binacionales. Entonces, pues decidimos participar. Fue Brian quien me empujó mucho a participar, porque yo de alguna manera siempre estoy renuente a animarme a hacer cosas nuevas, a arriesgarme. Y eso es un poco la idiosincrasia de muchos de nosotros aquí en México, o sea, de no arriesgarme porque no quiero fallar, cosa que en Estados Unidos muchas de las compañías y muchos de los entrepreneurs están muy acostumbrados a fallar una y otra vez y hacerlo de manera reiterada hasta que lo logran. Es más, el éxito en Estados Unidos es cuántas veces fallaste en poner un negocio. Con nosotros no, era al revés. Pero finalmente me animé y pues bueno, aquí se muestran algunas de las instituciones, organizaciones que participaban de este nodo binacional de innovación. Muchos son centros de investigación muy reconocidos en el país, los más importantes del país. Y pues bueno, se formaron muchos equipos, se formaron 24 equipos. Cada equipo tenía un líder emprendedor. En este caso era una persona pues bastante joven, con muchas ganas, con muchas ideas nuevas. Un estudiante de apoyo, un investigador también principal, que en ese caso fui yo, y nuestro mentor de negocios, pues afortunadamente fue Brian. Brian nos dio mucha organización a todas las tareas que teníamos que hacer en este equipo. Nosotros de entrada, no es por presumir, pero nuestro equipo estaba altamente calificado y siempre fue de los mejores equipos dentro de estos 24. Esto es por presumir y fue en gran parte gracias al trabajo que hizo Brian. Next slide, please. Y pues bueno, lo primero que teníamos que hacer pues era aplicar este famoso método de Lean Startup, de aplicar estos principios hacia las empresas que se basan en ciencia, que no es algo fácil, finalmente trasladar lo que hacemos en un centro de investigación, en una universidad. A veces no es tan fácil colocarlo, pero a veces se da cuenta la misma universidad o el mismo científico que en realidad le puede hacer una pequeña modificación a su producto o bien lo puede usar para otro propósito. En muchas ocasiones pasó eso. Entonces, pues para eso es el principio del Lean Startup, que lo usamos en este caso para los productos o ideas que teníamos que son basadas en ciencia, tecnología e ingeniería. Next slide, please, Brian.
Y pues bueno, lo primero que nos dijeron en este curso, por favor, salgan del laboratorio. O sea, el laboratorio es una, pues ahí es donde se gestan las ideas y los experimentos y salen desarrollos interesantes. Pero, pues no sabemos si lo que hacemos le sirve a alguien, ¿no? Esa es la gran interrogante. Nosotros creemos que lo que estamos haciendo es importante y tiene un cliente. Y a lo largo del curso, pues vimos que en realidad había otras cosas importantes que no habíamos considerado, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante. Salir del laboratorio y saber qué dolor de cabeza tiene el cliente y qué es lo que necesita, qué le podemos resolver. Porque sin un cliente, nuestro producto puede ser muy bueno, pero si no hay un cliente, no vamos a lograr absolutamente nada. Next slide, please. Y pues bueno, fue un trabajo de 7 semanas muy intenso porque pues prácticamente nos forzaron a realizar en 7 semanas, además de que teníamos todo un trabajo, Brian tenía un trabajo que cumplir como voluntario de Peace Corps, y yo también tenía un trabajo como investigador y como director de la unidad, pero el objetivo era realizar 100 entrevistas en 7 semanas, y estas entrevistas las teníamos que hacer a todos los participantes, bueno, a la gente que conocíamos o que no conocíamos que estaba relacionada con el tema de salud animal, principalmente con vacunas de ganado porcino, lo cual fue una experiencia pues también complicada, ¿eh? O sea, no fue sencillo lograr estas 100 entrevistas. Creo que logramos como 115 entrevistas también, se lo restregamos a los demás participantes porque superamos la meta de las 100 entrevistas. La siguiente, por favor, Brian. Y pues bueno, estos eran los big kahunas del evento, los organizadores de cada una de las instituciones participantes, algunos de mi centro de investigación, y ellos, Alejandro y Oscar, fueron pues prácticamente los emprendedores. Yo como investigador pues tampoco tenía tanto tiempo, entonces la iniciativa tenía que surgir de estudiantes con ideas frescas y sobre todo con más tiempo y con mucha más energía para lograr esta meta. Y eran quienes, curiosamente, eran quienes tenían mucho menos miedo para irse a un lugar y entrevistar a una persona y sacarle toda la información necesaria. Entonces, esto también era algo sumamente importante a tomar en cuenta. Next one, please. Okay, gracias, Abel. Bien, ahora voy a presentar algunas diapositivas con información general que será útil conocer para los temas de hoy. No leeré esta cita completa, pero la idea es que los emprendedores de startups no tienen la cantidad de dinero y otros recursos que las grandes empresas. Por lo tanto, deben ser muy cuidadosos en la forma en que usan sus recursos limitados. Necesitan concentrarse. Quiero reconocer a 3 líderes en el campo, Steve Blank, Alexander Osterwalder y Eric Rice. Estas son las personas que presentaron las herramientas de las que hablaremos en esta sesión. Si desea obtener más información sobre ellos, todos tienen libros escritos y hay mucha información sobre ellos en línea. Bien, las siguientes 3 diapositivas son definiciones. Empezamos por el modelo de negocio. ¿Qué es modelo de negocio? Este describe el fundamento de cómo una organización crea, entrega y captura valor. Es importante para empresas nuevas y establecidas. Puede darle un ventaja competitiva. Es algo sobre lo que preguntaron los inversores y más. La idea detrás de Lean Startup es que si una empresa o producto va a fallar, es mejor fallar temprano y fallar barato. Es una metodología para el desarrollo de negocios y productos que tiene como objetivo acortar los ciclos de desarrollo de productos y describe rápidamente si un modelo de negocio propuesto es viable. Incluye estas 3 cosas. Experimentación basada en hipótesis, suposiciones, lanzamientos de productos iterativos
en aprendizaje validado. Y la última de nuestras definiciones, Customer Discovery, descubrimiento de clientes, ¿qué es esto? Es un enfoque sistematizado para guiar a los emprendedores en su búsqueda de modelos de negocio repetibles y escalables. No hay hechos dentro de su edificio. Pruebe las reacciones de los clientes a las suposiciones que tenga sobre su negocio. Convierta las suposiciones en hechos. So, lo siguiente en el programa es hablar con más detalle sobre el Business Model Canvas. Como puede ver, lo vamos a separar en el lado derecho y el lado izquierdo. En esta diapositiva hay un ejemplo de una plantilla de Business Model Canvas. Tenga en cuenta que tiene 9 elementos diferentes. Cada elemento representa un aspecto importante de un negocio y tiene un cuadro para completar. Por ejemplo, en el cuadro segmentos de clientes en el lado derecho, hay un espacio para que escriba sus mercados objetivo. Haz esto para los 9 cuadros para describir cómo imaginas que funcionará tu negocio. Una parte importante de esta herramienta es que es dinámica. Lo que escriba la primera vez probablemente cambiará a medida que investigue y realice entrevistas para comprender mejor a sus clientes. El proceso es iterativo. Se espera que viraje sobre varios elementos del canvas. Una parte muy importante del uso de Business Model Canvas es comprender que las declaraciones iniciales que hace sobre cada uno de los 9 elementos no son hechos, son suposiciones. Al principio, podría pensar que sabe, por ejemplo, cuáles son sus segmentos de clientes, pero ¿cómo lo sabe? ¿Qué has hecho para demostrarlo? El proceso iterativo de trabajar con Business Model Canvas te obliga a salir y recopilar pruebas. Veamos más de cerca cada elemento del Business Model Canvas. Los elementos más importantes son los segmentos de clientes y la propuesta de valor. Los elementos orientados al cliente están en el lado derecho e incluyen segmentos de clientes, propuesta de valor, relaciones del cliente, canales y fuente de ingresos. Hablaremos de cada uno de estos en las próximas diapositivas. Segmentos de clientes. Todo comienza con la comprensión de quiénes son sus clientes. ¿Para quién estamos creando valor? ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? Ejemplos de decisiones relacionadas con este elemento incluyen: ¿estamos apuntando a un mercado masivo o un nicho de mercado? ¿Existe más de un segmento de mercado? Si es así, ¿cuáles son los segmentos? ¿Qué clientes debería identificar ahora? ¿Quién quiere comprar o usar su producto el primer día? Su objeto es dirigirse al cliente que, uno, tiene un problema, dos, es consciente de tener el problema, tres, está buscando una solución, cuatro, tal vez ha elaborado su propia, solución para salir adelante. En cinco, tiene dinero para comprar la solución. Aquí está un ejemplo. Adivina la empresa. Esta es una empresa que ha edificado los siguientes segmentos de clientes: viajeros conscientes de los precios,
anfitriones, personas que quieren alquilar su lugar, y viajeros que buscan una experiencia local. La empresa es Airbnb. Continuaremos usando ejemplos de Airbnb a lo largo de la presentación. Abel. Uh-huh. Y pues bueno, también mencionar, nada más para reforzar un poquito lo que mencionó Brian. Aquí es muy importante que ustedes ya tienen una idea de un producto, pero aquí el secreto para poder sacarle la mejor información al cliente es no decirle lo que tienen o la idea que tienen, sino primero identificar, tú tienes un producto y tú ya sabes a quién tienes que entrevistar. Y ahí le vas a empezar a preguntar, es como un poquito hablarle de tu producto sin decirle qué es lo que tienes, para tratar de sacar la información importante y tratar de identificar si ese producto que tú tienes le va a interesar y está dispuesto también a pagar por él. Eso va a ser como ya de las partes últimas de todo este modelo. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Pero esto ya sería como el segundo paso. Lo más importante y lo que nos dijeron en el Nodo Binacional de Innovación es nunca hablen de su tecnología. Pregunten, hagan preguntas porque este modelo que les mostró Brian del el canvas, el lienzo del modelo de negocio, tiene que ver con hacer muchas hipótesis. Para eso somos buenísimos los científicos, hacer muchas hipótesis. Y esas hipótesis van cambiando conforme vamos entrevistando más personas. Mientras más personas o clientes potenciales entrevistamos, es como logramos refinar cada vez más nuestro lienzo de negocio y es lo que está más cercano a la realidad. Esto es muy importante. No van a poder entrevistar solamente a 5 prospectos o clientes y ya con eso van a tener listo su lienzo de negocio. Tienen que entrevistar a muchas personas más para que esas hipótesis que ustedes tenían y que fueron cambiando conforme iban entrevistando gente se acerquen más a la realidad. En nuestro caso, nosotros teníamos una tecnología, nuestra famosa Cochivac, para una enfermedad muy, pues que tenía un impacto brutal en los porcicultores, en la gente que se dedica a criar cerdos para engorda. Y entonces, pues bueno, el mercado que nosotros teníamos en ese momento, porque como investigador y como centro de investigación, yo no vendo un producto, vendo una tecnología. Y pues bueno, nuestro mercado objetivo era principalmente los directores o los managers que están en marketing y personal de desarrollo de negocios que están en la empresa, en empresas que se dedican a productos de salud animal, que comercializan, que fabrican o ambas, ¿no? Porque hay empresas que también pueden fabricar y que comercializan. Y también identificamos quiénes podían ser como unos influencers, es decir, quienes también toman decisiones en estas empresas. Y en este caso, a través de preguntas, a través de entrevistas, logramos identificar que hay asesores veterinarios que estaban en campo y de alguna manera influían en los clientes para decirles, ¿sabes qué? Utiliza esta vacuna, utiliza este producto y este producto lo vende esta compañía. Entonces también identificamos que para nuestra tecnología, estas eran personas clave. Y finalmente también, los técnicos de campo. ¿Quiénes son? ¿Le podemos resolver algo a las personas que se dedican a aplicar la vacuna a los cerditos, a los lechones o a las cerdas que están embarazadas y esperando para generar más lechoncitos? Ellos también tenían dolores de cabeza, ¿no? Entonces identificamos que las personas que están en campo aplicando las vacunas también podíamos ofrecerles algo con nuestra tecnología, ¿no? Finalmente, ¿quién es el usuario que se va a beneficiar de todo esto en toda esta cadena? Es el productor, es el que produce ganado de engorda, en este caso cerdos, ¿verdad? Perfecto, gracias. El siguiente elemento que discutiremos es la propuesta de valor. Una vez que comience a comprender al cliente, puede comenzar a definir los beneficios. Las propuestas de valor... Brian, disculpe que lo interrumpo, nomás iba a decir que para los que están presentes, si hay algunas preguntas, por favor, siéntase en confianza de ponerlas en la conversación chat. ¿Está bien? Yeah. Ok, sí, yeah. No puede, ¿puedes leer las preguntas? Sí. Ok. Mm-hmm.
Si se pueden, ponerlo en la conversación chat. Para unos que tienen preguntas. ¿No hay preguntas ahora o no? ¿Sí o no? No, no veo nada. Ok, gracias, gracias. Gracias. Disculpe que lo interrumpo. Las propuestas de valor son específicas del cliente. Múltiples segmentos de clientes conducen a múltiples propuestas de valor. ¿Qué el valor entregamos? ¿Cuál de los problemas de nuestros clientes estamos ayudando a resolver? ¿Qué paquetes de productos y servicios ofrecemos a cada segmento de clientes? Algunas características de las propuestas de valor incluyen rendimiento, reducción de costo, diseño, estado y más. Es muy importante que las propuestas de valor sean correctas y sé que hablaré un poco más sobre ellas en las próximas diapositivas. Un error común es pensar en la propuesta de valor como características. Esto no es correcto. Los elementos enumerados en este diapositivo no son propuestas de valor. No son características como estas tablero con análisis, interfaz sencilla, pesa un 50%, etcétera, etcétera. Una buena propuesta de valor vende los resultados, no el producto. Los beneficios pueden ser más significativos cuando se traducen el valor. ¿Cuál es la necesidad insatisfecha de alta prioridad? Por ejemplo, Spotify trae la música adecuada para cada momento y estado de ánimo. Y Harley Davidson es sinónimo de independencia, aventura en la carretera, expresión de uno mismo y más. Una buena forma de pensar en las propuestas de valor es pensar en los trabajos que hace un producto para un cliente. Los trabajos por hacer, jobs to be done. En el ejemplo, en esta diapositiva, el cliente puede comprar un patineta con cuatro ruedas y herrajes de titanio, bla, 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 pero lo que realmente quiere es que la patineta los haga volar. Puede definir sus mercados en torno al trabajo por hacer en lugar de en torno a un producto, tecnología o solución. Veamos Airbnb nuevamente. Según los segmentos de clientes que identificaron anteriormente, estas son algunas de sus propuestas de valor. Los viajeros pueden reservar una casa de familia en lugar de un hotel a precios bajos. Los anfitriones pueden ganar dinero alquilando su casa sin esfuerzo. Y los viajeros viven en un entorno local alejado del turismo de masas. Y Cochivac. Y pues bueno, en nuestro caso, la propuesta de valor que teníamos originalmente era que teníamos una vacuna, que en realidad también jugamos un poquito con ese sentimiento y ese regionalismo de los productores también de aquí de la zona de Jalisco, para finalmente tenerles un producto diseñado específicamente para ellos, aprovechando que uno de los virus que ocasiona un problema gravísimo a nivel mundial, pues hay muchas cepas distintas, hay muchas formas distintas de este virus. Entonces nosotros lo que le queríamos ofrecer al cliente era una plataforma fácilmente adaptable o customizable para fabricarle su propia vacuna a un productor o a una serie de granjas. Esa era la propuesta de valor principal y hacerlo de una manera mucho más rápida que si estuviéramos produciendo vacunas convencionales. Y la otra cosa que también de alguna manera creíamos en ese momento que teníamos es que podíamos aumentar la protección en el lugar donde entraba el virus en los cerditos. Finalmente, esto ya lo vimos más adelante que no era algo tan importante, pero esta era nuestra propuesta de valor, ofrecerle y convencer al productor
que nuestro producto estaba mucho más adaptado para el problema que tenía en su propia granja. Okay, gracias. De vuelta al Business Model Canvas, pasemos a las relaciones del cliente. Una vez que identifique sus segmentos de clientes y defina propuestas de valor coincidentes, product market fit, ajuste producto mercado, los otros elementos del modelo comercial encajan un poco más fácilmente. Es fácil, por ejemplo, pensar en las relaciones de cliente una vez que sepa quién es el cliente y qué quiere. ¿Qué tipo de relación espera cada uno de nuestros segmentos de clientes? ¿Cómo se integran con el resto de nuestro modelo de negocio? Aquí están algunos ejemplos. Asistente personal, autoservicio, servicios optimizados y comunidades. Estas son algunas de las relaciones con los clientes que Airbnb decidió que son importantes. Presentación profesional de alojamiento, por lo tanto, bonitas fotos que hacen que la casa se vea atractiva. Seguro de hogar para aumentar la disposición de los anfitriones a participar. Equipo de apoyo en servicio al cliente. Uh-huh. Y en nuestro caso, lo que le ofrecíamos al cliente con un valor importante era esta asistencia personal. Es decir, identificamos tu problema, lo que tienes en tu granja y te generamos una vacuna para tu granja. Entonces, esta asistencia personal era una de las relaciones más importantes que podíamos tener con los clientes, ya sean los mismos porcicultores o a través de un intermediario que en este caso, en muchas ocasiones aquí en México, era la empresa que fabrica las vacunas para el ganado. Entonces, ellos son los que obtienen mucho más de esta información, pero finalmente había una relación muy estrecha con ellos. Y eso se basaba en esta asistencia personal que le daban a cada una de las granjas. Era una relación muy especial que llevaban estas empresas que fabricaban vacunas para ganado con los productores. Por otro lado, también es muy importante, y también lo vimos como una relación importante para el cliente, pues que mostráramos muy claramente y en un lenguaje sumamente sencillo, ya sea mediante flyers o el sitio web, para presentar qué innovaciones teníamos que podían atender a este sector de salud animal. Tenemos dos elementos más en el lado derecho del Business Model Canvas. El siguiente son los canales. Los canales son las formas en las que planea llegar a los clientes para venderles su producto. ¿A través de qué canales quieren llegar nuestros clientes? ¿Cómo los integramos con las rutinas del cliente? ¿Cuáles son más rentables? Los canales suelen dividirse en directos e indirectos. Ejemplos de canales directos incluyen sitio web, tienda, personal de ventas, e indirectos, distribuidores y socios, por ejemplo. Los canales principales de Airbnb son relativamente simples, un sitio web y una app. Los huéspedes y los anfitriones se encuentran a través de estos canales. Y en cuanto a nuestra tecnología, era mucho más sencillo. Como centro de investigación no teníamos más que dos canales distintos. Si nosotros podíamos fabricar, cosa que no podíamos hacer, pues había un canal de venta directo con la empresa que estaba interesada. Pero por otro lado, si teníamos a esta empresa intermediaria, a ella sí le podíamos licenciar nuestra tecnología para que ella fabricara y se lo entregara al comercializador, ¿no? Entonces, esos eran los pocos canales de los que disponíamos como centro de investigación porque no fabricamos, ¿no? Uh-huh. Adelante, Brian. Y finalmente, el último elemento en el lado derecho es fuente de ingresos, revenue streams. Fuente de ingresos pueden ser uno de los elementos más desafiantes del modelo comercial, pero también es un lugar para la innovación, especialmente alrededor del cómo la gente puede pagar.
La pregunta a considerar al pensar en sus fuentes de ingresos incluyen ¿por qué valor están dispuestos a pagar nuestros clientes? ¿Cómo prefieren pagar? ¿Cómo contribuye cada fuente de ingreso a los ingresos generales? Aquí están algunas fuentes de ingresos comunes, venta de productos, suscripciones, alquiler, licencia y publicidad. Airbnb gana dinero a través de comisiones. Los anfitriones pagan una comisión sobre el costo del todo del espacio alquilado, tal vez 3% más o menos, y los huéspedes del hotel pagan una tarifa de reserva. Uh-huh. Y pues bueno, en nuestro caso, la fuente de ingresos, como bien les mencionaba hace un momento, eran ingresos que se obtenían por las regalías, por la venta de esta licencia. Una vez que la tecnología se estuviera fabricando y comercializando y distribuyendo, entonces sí, un porcentaje de esas ganancias iban directamente al centro de investigación. Acuérdense, estamos todavía en el lienzo en el lado derecho. Este lado derecho es sumamente importante y es con el que se empieza, porque finalmente de aquí se toman los elementos más importantes y uno de ellos es como cuánto puede pagar un cliente, porque una vez que pasemos al lado lógico y racional, el lado izquierdo del lienzo, ahí sí ya vamos a poder identificar si es costeable o no nuestra idea. Puede que sí lo sea y eso va, ya una vez que terminemos el canvas, puede que todo salga perfecto, ¿no? Adelante, Brian. Ok, en este punto, ¿alguien quiere una pausa o vamos adelante? Hey, Brian, disculpe, si pusieron una pregunta, el señor Julio Miramontes está presente y tenía una pregunta. No sé si ahorita podemos hacer la pregunta o... ¿Está bien? Sí, está bien. Ahora. Julio, si me escuchas, ¿no? Sí, ¿puedo? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Solamente la pregunta es, ¿todo este aplica para todo tipo de negocios o solo para algunas ramas de negocios? Does this apply just for a specific branch of businesses or for everyone? I guess that the answer is for everyone, but yeah, you could answer that. Sí, yes, sí, para todos tipos de empresas y también para productos nuevos o mercados nuevos, estas técnicas son muy flexibles. Y si me permites complementar, Julio, sí. Mucho gusto. Aquí también es muy importante, aplica para todo tipo de negocios, pero quizás a quien tengas que entrevistar va a ser diferente. O sea, a veces es un usuario que está caminando en la calle o que consume ciertas cosas, ¿no? Entonces también hay que identificar perfectamente a quién tienes que entrevistar para tener ese producto que mejor se adecua a lo que el cliente está buscando. O sea, modificar tu idea. Si tu idea no se modifica porque resulta que a todos los que entrevistaste lo necesitan y están dispuestos a pagar por él, pues de entrada fue una idea genial, ¿no? Pero aquí lo que cambia en la metodología es a quién realmente tienes que entrevistar, que también ahí es una pregunta interesante, dependiendo de cuál es el producto o lo que quieres, cuál es tu idea para vender o para rentar o como un servicio, ¿no? También hay que pensar que no siempre es un producto, también es un servicio como Airbnb. Entonces aquí la clave es a quién tengo que entrevistar para generar mi modelo de negocios, ¿no? Eso es también algo muy importante. Hay que identificar a quién hay que preguntarle si es un intermediario o si es definitivamente el cliente y usuario final, el que quiere un nuevo sabor en un helado o que quiere un valor extra en como un helado que tenga propiedades medicinales, no sé, se me ocurre algo así, pero en realidad tiene que ver un poquito con para quién está destinado ese producto, quién va a estar dispuesto a comprártelo y quién también va a estar dispuesto a comprarte esa idea
y a producirlo, ¿no? En base a eso, tú vas a hacer esas entrevistas y a quiénes le vas a hacer esas entrevistas. Claro que sí, nada más era, la pregunta es porque a veces hacemos servicios de construcción o servicios de pintura en general, ¿verdad? Para el cliente. Y ese es lo que me estaba refiriendo más o menos, en qué sentido se proporcionaría la ayuda a ese tipo de negocios, ¿verdad? Ah, sí. Sí, en este caso, para ese tipo de industria, quizás ¿qué es lo que más le apura a los clientes que has atendido en este tipo de servicios? Por ejemplo, a mí como usuario, se me ocurre rápidamente, es el tiempo y que me cumplan con los tiempos de respuesta. O sea, ¿qué tan rápido son para decirme, ¿sabes qué? Te pongo a alguien que pinte tu casa o que te tenga esta pintura en 6 horas, en un día. Entonces, creo que aquí lo más importante para el cliente, que quizás sea lo más importante, precio, pero también qué tan rápido. A veces alguien también hay que considerarlo, está dispuesto a pagar más si le pintan su casa en 2 días y si le cumplen con eso, ¿no? Y Eso calidad. también, y calidad sobre todo, no que te hagan un trabajo todo mal hecho, sino un trabajo muy bueno. Pero sí, quizás aquí lo importante es tiempo, entrega a tiempo, respetar esos tiempos de entrega, que generalmente en trabajos de carpintería, de pintura, a veces quedan mal. Y a veces ya perdiste ese cliente para siempre. Y desafortunadamente ese cliente le comunica a otro cliente que el proveedor no fue bueno, ¿no? Sí. Entonces creo que aquí hay que identificar eso y quizás puedas tú todavía darle mayor valor a tu negocio en cuanto a, ¿sabes qué? Yo soy el que te entrega en menor tiempo este servicio que te estoy ofreciendo. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. No, muchísimas gracias. No, gracias, Julio. ¿Cómo se dice segue? Esta es un buen segue para customer discovery. What would be the translation for sideway? I'm not pretty sure. That's okay. Secuencia. ¿Secuencia? Tal vez. La parte más importante de todo lo que digo hoy es hablar con los clientes, entrevistas de customer discovery. Los emprendedores a menudo asumen que conocen las necesidades de sus clientes, pero no van más allá de las suposiciones. Necesitan preguntar y observar para sacar conclusiones sobre el segmento de mercado y la oportunidad necesita obtener alguna evidencia. Necesita preguntar y observar qué impulsa a los clientes a tomar decisiones. ¿Qué estoy escuchando? En las próximas diapositivas presentaremos algunas técnicas para hacer esto de manera efectiva. Es un arte realizar una buena entrevista. Aquí están unas pocas reglas básicas para las entrevistas. Uno, adopto la mente de un principiante. Dos, escucha más de lo que hablas, muy importante. Obtenga hechos, no opiniones. Pregunta por qué, para obtener motivaciones reales. No vender es muy importante también. Y no menciones tu solución demasiado pronto. Hacer un seguimiento siempre abre puertas al final. Solicite referencias. Y uno más, haga preguntas abiertas. Las preguntas de sí y no, no se enseñarán mucho. Aquí están ejemplos de preguntas que puede hacer a sus clientes objetivo para saber qué quieren y qué no quieren, sus ganancias y dolores, pains and gains. Las ganancias describen los resultados y beneficios que desean sus clientes. ¿Qué ahorros en términos de tiempo, dinero y esfuerzo valorarían? ¿Qué les facilitaría la vida? ¿Con qué sueñan en el contexto del problema? Los dolores, pains, describen cualquier cosa que moleste a sus clientes antes, durante y después de intentar hacer un trabajo o que simplemente les impida hacer un trabajo.
cómo definen demasiado costoso, cuáles son sus frustraciones, qué características faltan en las soluciones actuales. Después de comprender mejor a los clientes a través de entrevistas, hágase algunas preguntas que lo ayudarán a comprender su propuesta de valor. Los creadores de ganancias, Game Creators, describen cómo sus productos y servicios generan ganancias para el cliente. Pregúntese, ¿podrían mis productos y servicios producir resultados que superen sus expectativas? ¿Cree horas en tiempo, dinero y esfuerzo que complacerán a su cliente? Cumplir un sueño. Los angelísticos pain readers describen cómo exactamente sus productos y servicios alivian los dolores específicos de los clientes. Pregúntese, ¿podrían mis productos y servicios matar frustraciones y molestias, eliminar obstáculos para el cliente, ayudar a su cliente a dormir mejor por la noche? ¿Recuerda el ejemplo de la patineta? Los clientes no compraron un producto, compraron una herramienta para hacer un trabajo. Está vendiendo algo que funciona para tus clientes. ¿Qué trabajo hace su producto? El trabajo puede ser funcional, emocional o ayudarlos en algún aspecto social. Los trabajos describen las cosas que sus clientes intentan hacer en su trabajo o en su vida. El trabajo de un cliente podría ser las tareas que están tratando de realizar y completar, o los problemas que están tratando de resolver, o las necesidades que están tratando de satisfacer. Aquí presentamos algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué problemas funcionales intentan resolver? ¿Qué trabajos les dan una sensación de satisfacción cuando los terminan? Y más. En última instancia, lo que busca es un producto adecuado al mercado, product market fit. Según lo que aprendió al hablar con los clientes, ¿cuál es su analgésico? ¿Cuál es tu creador de ganancias? ¿Qué ofrece para hacer el trabajo? Descubrir esto es un gran hito para su negocio. Incluso con buenas preguntas abiertas, a veces las personas no pueden o no quieren articular lo que quieren y necesitan. A veces te dirán lo que creen que quieres escuchar. A veces están tan predispuestos por sus experiencias anteriores que no están abiertos a imaginar nuevas posibilidades. Hacer buenas preguntas es importante. Abel. Y aquí también, además de las preguntas, finalmente, si muchas de estas entrevistas son, por ejemplo, en estos momentos tan difíciles de pandemia, son vía, por ejemplo, videoconferencia, si alcanzas a percibir en el cliente si realmente te está diciendo la verdad o si algo le molesta cuando lo estás entrevistando, ¿no? Porque a veces puedes identificar por sus gestos si realmente te está tomando el pelo o te está diciendo nada más lo que quieres escuchar, ¿no? Entonces, eso es muy importante de que tú identifiques también en esa entrevista. Por eso vía telefónica es mucho más difícil, porque eso tiene que ver más bien con pausas o con el modo en que habla. Pero sí, también cuando lo entrevistas, lo miras fijamente a los ojos y tratas de identificar si te está diciendo la verdad, sobre todo para identificar si lo que las hipótesis que estás tratando de demostrar con este método son las mejores, ¿no? Entonces también ese es uno de los consejos que les podríamos dar, porque ya pasamos por eso. En nuestro caso, regresando al caso de nuestra vacuna porcina, después de haber logrado pues todas estas entrevistas, aquí ya se muestra el nombre de los emprendedores, que era Alejandro y su asistente Oscar.
Pues en realidad lo que obtuvimos de todas estas entrevistas, ya fuera vía directa, mediante una entrevista física o por videoconferencia o también por llamada, que fueron muchas, no es lo más óptimo hacer llamadas, por lo que les comento, es difícil identificar si realmente nos están poniendo atención y nos están diciendo la verdad. Pero entonces sería mucho mejor incluso en una videoconferencia, ¿no? Sería mucho más, les sugeriría eso. Pero entonces, ya después de esto, nosotros empezamos a ver que en realidad, pues bueno, lo que teníamos y lo que podíamos vender era ya cosas muy específicas. Que esta vacuna realmente protege y aumenta las ganancias en el productor. Es decir, si nosotros usamos la vacuna mía, protege contra este virus, que es respiratorio y también afecta la reproducción o el número de cerditos que puede tener una cerda. Pero sobre todo lo que veíamos en los clientes es que se podía adaptar. Ellos querían respuestas rápido, respuestas muy rápidas para el problema específico en sus granjas. Y esto obviamente ellos como usuarios de una empresa que fabrica vacunas, entonces la empresa que fabrica vacunas estaba muy interesada en esto. Y por otro lado, pues esto buscábamos una ganancia directa, aumentar la probabilidad de las cerdas gestantes, es decir, las cerdas que están en periodo de reproducción. Bueno, siempre están en periodo de reproducción las pobres cerdas gestantes, pero las que están en esta fase, y también cuántos cerditos pueden tener y que pueden ser exitosos ya en crecimiento, ¿no? Next slide, please, Brent. Entrevistamos a varios sectores, pero todos ellos coincidieron en algo. Entrevistamos, por ejemplo, a los mismos porcicultores a través de las asociaciones que hay aquí en Jalisco principalmente, y también personajes de las asociaciones que están aquí en Michoacán, si mal no recuerdo, y también en Guanajuato, que es una zona porcicultora muy importante del país. Entrevistamos también a los asistentes de campo, a los veterinarios, que eran de alguna manera pues alguien que también tenía y que entendía bien el problema que existía en campo. Entrevistamos a distintos personajes que trabajaban en las empresas que fabricaban vacunas, para ver si realmente estos eran los dolores de cabeza que tenían los productores. Y por último, también algunas de las personas que estaban involucrados en marketing, también ellos tenían toda esa información que nosotros estábamos buscando con nuestro desarrollo, porque ellos ya bien sabían qué le dolía al cliente, qué dolor de cabeza tenía el productor o también quién aplicaba las vacunas, ¿no? Y por último, también entrevistamos a algunas personas que se dedicaban a transferencia de tecnología o que estaban involucradas con cuestiones más regulatorias. ¿Qué necesitamos para poner un producto de este tipo? Pues también hay restricciones regulatorias. O sea, tenemos que seguir reglas, así como si quisieras vender un medicamento, pues le tienes que pedir permiso a la FDA. De lo contrario, no te dejan poner tu producto en el mercado, ¿no? Entonces, pero después de todo, ellos nos dijeron que este es el problema más grande en la industria porcina. No estábamos tan lejos de atacar esto. Ahora bien, ¿cómo lo atacábamos? ¿Cómo atacábamos a este problema en las granjas, ¿no? Next slide, please. Bueno, ya lo mencioné, mediante todas esas entrevistas. Aquí entrevistamos a alguien de una empresa transnacional. Esta es una empresa grande que está en Francia, pero que tiene filiales en muchos lados, incluido México. Aquí estamos en la Asociación de Porcicultores de aquí, de la Asociación Regional de Porcicultores de Jalisco. Y pues, ¿qué fue lo que encontramos? Esta enfermedad es un problema a nivel mundial. Las pérdidas que causa son millonarias. Estamos hablando de, nada más para la industria de Estados Unidos, estamos hablando de pérdidas de $1,000 millones anuales. El Departamento de Mercadeo, de Marketing, es el que da la idea original hacia la gente que está en desarrollo de nuevos productos en estas empresas. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Marketing tiene esos datos. Pues era deseable, nos dijeron a los clientes que entrevistamos, que se pudiera desarrollar una vacuna oral, pero no era lo más importante. Estaban ellos muy satisfechos con que se siguiera aplicando al cerdito una pequeña inyección aquí en lo que sería como el hombro. Con ellos estaban ellos, o sea, eso no era un problema, un dolor de cabeza para los que aplicaban las inyecciones, ni para la protección, obviamente, ¿no? También era necesaria, vimos que se necesitaba más información y capacitación sobre las vacunas que se tenían actualmente. Algo muy importante también que identificamos, como a veces nuestro cliente potencial era la empresa que fabricaba biológicos, también les preguntábamos abiertamente,
pues qué tan dispuestos estaban a invertir en nuevas tecnologías o qué tan a gusto estaban sin invertir en investigación y desarrollo y en productos nuevos, ¿no? Porque le podía interesar, pero si no había un historial de que había comprado una licencia a un centro de investigación, a una universidad por un desarrollo, pues nunca nos iba a comprar nada, ¿no? Entonces también eso era importante, no lo que nos diga, sino también lo que ocurría en los hechos, lo que la empresa realmente en su historial había estado dispuesta a invertir en un desarrollo nuevo. Y pues bueno, también lo que encontramos fue que los procesos para transferir tecnología son diferentes para cada una de las tecnologías que se desarrollan. Y esto pues depende de la empresa y también del centro de investigación. Next slide, please. Okay, Ok. gracias. Y ahora vamos a hablar del lado izquierdo del Business Model Canvas muy rápido. Es más fácil de entender por lo que repasaremos estos ejemplos más rápido. El enfoque en este lado es qué trabajo necesita hacer para entregar un gran producto. Los socios pueden ayudar a su empresa a superar las barreras y hacer las cosas más rápido. ¿Quiénes son nuestros socios clave? ¿Quiénes son nuestros proveedores clave? ¿Qué actividades clave realizaron los socios? Algunas motivaciones son optimización y economía, reducción de riesgo y adquisición de recursos. Y en este caso, siguiendo con el ejemplo que nos puso Brian de Airbnb, ¿quiénes serían estos socios claves para Airbnb? Primero, pues las mismas compañías de seguro que se aseguran que todo salga bien y que no le pase pues algo grave a la casa, porque suele ocurrir. Entonces, en este caso son las compañías de seguros, los mismos blogueros también como una especie de aliados o socios clave. Y los fotógrafos también, que se encargan de sacar a veces fotos preciosas de tu misma propiedad, le encuentran el ángulo perfecto, la hora perfecta para tomarle la foto, y también algunas instituciones legales. En nuestro caso, en nuestro caso de la vacuna porcina, la famosa Cochivac PRRSV, pues nuestros aliados clave finalmente para nuestro desarrollo y como investigador era el mismo centro de investigación donde trabajaba y todo el personal que se encargaba de la transferencia de tecnología. Pero también, pues bueno, los mismos asesores de campo que eran como los tomadores de decisiones, los que convencían a un productor qué vacuna poner. Las mismas asociaciones regionales de porcicultores muy abiertas a probar nuevas tecnologías que les ayudaran a aumentar sus rendimientos. No pedían gran cosa, o sea, si tú aumentas, hablando de 1 millón de cerditos, si aumentas la productividad en un 2%, eso se traduce en unas ganancias impresionantes, ¿no? Las mismas asociaciones también eran un aliado clave, pues a la cual han seguido invitándonos para reuniones. Las organizaciones de las compañías que se dedican a fabricar tu vacuna por contrato. Es decir, también hay empresas que, si bien no tienen esa fuerza para poder comercializar y distribuir un producto, pero sí hay algunas empresas más pequeñas que sí pueden fabricar. Y ya nada más ese producto final lo envasa a una comercializadora y lo distribuye. Y pues bueno, esos eran de alguna manera los socios clave que teníamos en nuestro producto. Okay. ¿Qué actividades requieren nuestras propuestas de valor, nuestros canales de distribución, nuestras fuentes de ingresos? Estas preguntas lo ayudarán a identificar las actividades clave que su empresa debe realizar para operar con éxito. Por ejemplo, fabricación, resolución de problemas, la red. Y en este caso, las actividades clave para Airbnb pues era construir y mantener una red de huéspedes que al menos que se mantuviera, pero en realidad se ha seguido incrementando. Esto es algo clave porque cada vez hay más usuarios de este servicio, ¿no? Y también de un algoritmo de correspondencia que fuera bastante ágil para tanto para el anfitrión y el viajero. O sea, se ha seguido mejorando conforme al tiempo. Cada vez es más sencillo contratar esos servicios y a veces también es muy rápida la respuesta de parte del huésped. Todo eso lo han ido mejorando conforme pasan los años, ¿no? Cada vez es más fácil hacerte de una casita un fin de semana a través de Airbnb.
Por otro lado, en nuestro caso, las actividades clave pues tenían que ver con cuestiones regulatorias. Y algunas de las actividades también sería pues tener de alguna manera el dossier o la información completa de cómo fabricamos esta vacuna, la información más técnica que es, pues, que es de alguna manera importante para los que toman decisiones y para los que nos compran esta idea. Algo importante también y que lo vimos era realmente que también podíamos negociar esta licenciamiento con las empresas. Y pues bueno, como les decía, también qué normas o qué leyes regulatorias teníamos que cumplir. Y pues bueno, la instancia aquí en México es la famosa SAGARPA. Ya no existe como tal con este nombre, pero en ese momento era SAGARPA, ¿no? Los recursos clave son las cosas que necesita para apoyar otros elementos importantes en el business model canvas. ¿Qué actividades requieren nuestras propuestas de valor? Nuestros canales de distribución, relaciones con los clientes. Tipos de recursos son físico, intelectuales como patentes, humano, empleados y financiero. Algunos de estos recursos claves, para el ejemplo de Airbnb, pues es una comunidad de proveedores de hogar y viajeros también. Los mismos datos del usuario, o sea, cuál es su comportamiento, qué ha buscado últimamente. Pues cada vez este manejo de esta inteligencia artificial hace mucho más rápido y te está enviando información como usuario para ver si te convences de ya sabes más o menos cuál es tu perfil, así como lo hace Facebook, ¿no? Y también un poco sobre la misma marca, ¿no? En cuanto a Cochivac, los recursos clave, pues tenía que seguir siendo forzosamente la parte que se realiza en laboratorio para hacer la investigación de biotecnología. Obviamente también uno de los recursos clave era la patente que ya teníamos generada, esta solicitud de patente, esta invención que registramos. La innovación seguía siendo un punto muy importante. No solamente para esta enfermedad, sino para muchas otras. Nos abrió algo bastante importante para muchas otras enfermedades, pero seguía siendo la innovación lo más importante del centro. Y por otro lado, también un recurso clave era el personal que teníamos en transferencia de tecnología. ¿Qué necesitaba de nosotros? ¿Qué información nos pedía para que él, a su vez, contactara al cliente potencial y estuviéramos en posición de negociar una transferencia de tecnología y un convenio de licenciamiento? I'm ready, Ray. Y por fin, nuestro noveno elemento es la estructura de costos. Esto es como suena. ¿Cuáles son las costes más importantes de nuestro modelo de negocio? ¿Qué recursos clave son más caros? ¿Qué actividades claves son más caras? ¿Hay costes fijos, costos variables, economías de escala y más? En cuanto a estos costos, para Airbnb son los costos principales, son los de la misma plataforma o la página web, la plataforma web, del costo del diseño y el desarrollo de esta plataforma. Y también cómo mantenerla, o sea, lo que se paga por mantenerla ahí funcional, por el número de usuarios tan grande, los costos de marketing que siempre se siguen haciendo para una empresa de este tipo y los costos relacionados con la administración de los anfitriones. En nuestro caso, pues era relativamente más sencillo porque tenía que ver con la innovación y cómo adecuar vacunas para una región o para un porcicultor en específico. Nuestra estructura de costos tenía que ver con conseguir manteniendo y costear las patentes, poner esas patentes y proteger esas invenciones en los países donde también hubiera posibles usuarios. También, pues, qué materiales y equipos requeríamos para seguir fabricando y actualizando estas vacunas y seguir validándolas. Y, pues, la otra más importante que era validar estas tecnologías, ¿no? Vamos a ver aquí una comparativa de cómo empezamos con nuestro primer modelo de negocio y a través de todas estas entrevistas lo fuimos modificando. De entrada, nosotros empezamos que si teníamos una vacuna comestible contra este virus, pues iba a ser mucho más aceptada por el usuario,
o por la misma compañía veterinaria. Esto hacía que pues, nosotros creíamos que una vacuna comestible pues, es tan fácil como darle un dulce a un niño y que el cerdito se la comiera y listo, se acababa el problema, ¿no? Sin embargo, ya sabíamos que pues, esta vacuna era fácilmente adaptable, modificable y que también podíamos fabricar grandes cantidades, ¿no? Y que pudiera responder a los cambios que se fueran presentando los virus que estaban ahí dando problemas en el campo, que cambiaban a cada rato. Este era el dolor de cabeza y el problema. Y por otro lado, nuestros segmentos de clientes también lo fuimos cambiando, ¿eh? Porque primero, bueno, tenemos empresas que se dedican a la salud animal, empresas que llevan a cabo manufactura y comercialización. Era como los únicos segmentos de clientes que teníamos identificados en ese momento. Next slide, please. Y pues bueno, ya en nuestro último modelo, pues ya de alguna manera quedó mucho más reforzado a través de ir cambiando de manera reiterada cada una de estas hipótesis. A cada rato teníamos que hacerlo. Pero bueno, ya nuestra propuesta de valor cambió. En realidad ya quedó como algo más sencillo, como era una vacuna que ofrecía una alternativa para prevenir infecciones virales en cerdos. Número uno, que se adaptara rápidamente y se customizara a la necesidad que tenía la empresa o el productor. Y que fuera segura, eso era una otra cosa que era importante, o sea, que fuera segura y que fuera eficaz y protegiera realmente, ¿no? Y por otro lado, también nuestros segmentos de clientes cambiaron, ¿no? O sea, ¿a quién agregamos aquí? Ya supimos que en realidad para nuestro producto, nuestro mercado objetivo, pues no era nada más una entidad como una empresa de vacunas en general o de productos para salud animal, ya era más específico, ya teníamos que convencer a los directores de marketing y el personal que estaba en haciendo investigación y desarrollo en este tipo de negocios, ¿no? En empresas que fabrican o comercializan productos de salud animal. Y también identificamos a los famosos influencers, que eran los asesores de campo, los asesores técnicos de campo. Y también nuestros aliados clave cambiaron. No, así está bien, Brian, no worry. Y pues bueno, ¿cuáles fueron nuestros virajes clave en cuanto teníamos una idea inicial? Queríamos atender un mercado nacional. Gracias a algunas entrevistas que hizo Brian en el extranjero, también en el ecosistema de innovación de una parte del centro norte de Estados Unidos, pues también nos dimos cuenta de que este mercado nacional como idea inicial, en realidad el problema era había un mercado global para atender este problema. Pasamos de una vacuna que se administraba como un dulce a una simple inyección, lo cual era mucho más sencillo, sobre todo para controlar una dosis. Y creímos que la transferencia de tecnología era sumamente sencilla, pero en realidad era muy compleja esa transferencia de tecnología y había muchos actores que estaban, pues de alguna manera que teníamos que convencer para que pudiéramos lograr esta famosa transferencia y también identificar quién podía fabricarla, quién la comercializaba solamente y también quién podía hacer ambas, ¿no? O sea, no era así tan sencillo en el ecosistema aquí en México. Y pues finalmente, ¿en dónde nos encontramos ahora con esta vacuna? En 2018, un año después de que terminamos este ejercicio del Nodo Binacional de Innovación, del famoso NOBI, en 2018 pudimos generar un contrato de licencia con una empresa mexicana de base tecnológica, era una startup, y pues como muchas startups en México y en todo el mundo, la empresa no sobrevivió y el acuerdo de licenciamiento pues finalizó inmediatamente. Pero pues bueno, no hay que darse por vencido, hay muchas otras empresas y ahora se tienen dos convenios de confidencialidad con dos empresas mexicanas. Son comercializadoras, una de ellas sí puede fabricar también y la otra tiene identificado quién se la fabrica. Pues ya en eso, ya con ellos ya hemos estado hablando sobre esta vacuna. Y también, pues, finalmente lo que queremos y lo que esperamos es tener un acuerdo de licenciamiento con ellos, pues, para que esto avance y ya tengamos de alguna manera también cierto flujo de capital, sobre todo en un centro de investigación, para tratar de trabajar en nuevas tecnologías y que esto siga avanzando. Y, pues, bueno, como les mencionaba, esto solamente en Estados Unidos, o sea, el problema mundial es mucho más grande, pero en Estados Unidos estas son las pérdidas ocasionadas por este virus. 1,000 millones, bueno, un billón en Estados Unidos, 1,000 millones para los mexicanos, $1,000 millones le cuesta a la industria porcina en Estados Unidos. Para terminar, es muy arriesgado iniciar un negocio.
Las herramientas que presentamos hoy, Customer Discovery y Business Model Canvas, pueden ayudarlo a reducir el riesgo y ayudarlo a evitar gastar demasiado tiempo y dinero en una idea comercial que no es viable. ¿Cuántas más personas entreviste para validar o invalidar sus suposiciones? Es más probable que tenga éxito, pero es importante hacer preguntas con la mente abierta y estar dispuesto a cambiar o virar. En última instancia, quiere saber, ¿es este un negocio que genera ingresos? Gracias. ¿Hay preguntas? Yo sí tengo una pregunta. Okay. Let's see. He regresado. It was an excellent presentation. No, that's good. Brian, I really, the example that really makes it even better. So I would really like to work with you to get this as a blog, this example as a blog, association with your English presentation, because we didn't cover this much in the English presentation. I mean, this is a phenomenon, and I didn't understand. And it takes me a little bit longer. I can get 30% Spanish literacy for me. But looking at the pictures and reading it, it really is a great example. I think that's definitely we should work together to get as a blog on our site. Oh, happy to. Happy to. Iba a terminar diciendo que les agradecemos la participación en este evento y esperamos que haya sido de gran ayuda, ¿verdad? Y también le quería preguntar a un amigo Julio, a Julio que es un gran empresario aquí en el área de Racine. Y sé que, bueno, agradezco mucho primero que estás con nosotros hoy. Pero Julio, yo sé que tienes tu propia empresa y sé que hay muchas diferentes oportunidades, ¿verdad?, de hacer crecer su negocio, pero ¿qué le parece como herramientas como el que nos explicó el doctor y el señor Brian? ¿Cómo te pareció? Nomás era mi pregunta, tú siendo el empresario en esta área. Ok, gracias, don Mario, gracias a todos por su tiempo y por sus propuestas que son buenas. Yo creo que si uno los enlaza a cada negocio, por ejemplo, yo estaba viendo aquí que la presentación personal y cómo, por ejemplo, uno hacer que el cliente quede satisfecho al 100% en todos los ámbitos, como me estaba comentando, no recuerdo el nombre de este muchacho, el empresario de las vacunas. Doctor Abel. Abel, muchísimas gracias. Sí, yo creo que si lo encerramos o encapsulamos en un solo género, yo creo que sería equívoco. Pero si lo mandamos a cada negociación, a cada negocio que tenemos nosotros, a cada rama, yo creo que sí funciona. A mí lo personal sí me está ayudando. ¿Por qué? Porque me está dando varias razones para poder crecer yo más. En el sentido de que mi cliente tiene que estar satisfecho al 100%, no solamente con el trabajo, sino que él mismo va a recomendar boca tras boca a otras personas para que el negocio crezca más. Muchas veces nos preguntamos, ¿estará el cliente satisfecho? ¿Estoy haciendo bien las cosas? Pero yo creo que es como regresar al cliente y decirle, o hablarle por teléfono, o decirle, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el trabajo? Mira, estoy a tus órdenes. Seguimos en contacto para cualquier cosa y es como darle el seguimiento al trabajo que hicimos. Tener el contacto personal con la persona, para decir, valga la redundancia, ¿verdad? Tener el contacto personal y hablar con ellos específicamente de tu trabajo y tener una relación para el futuro. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Definitivamente, si me permiten agregar, creo que esa relación que mencionas con el cliente
pues finalmente es lo más valioso de todo esto, de comercializar un servicio o un producto. Nosotros también lo aplicamos a veces con esa confianza que le tenemos al cliente. Terminando un servicio o un proyecto de investigación, le enviamos al cliente una encuesta. Es una encuesta muy sencilla que se llena en SurveyMonkey y ya contesta. Incluso al final le preguntamos alguna sugerencia adicional, porque a lo mejor ese cliente que quedó 100% satisfecho todavía quiere agregarle un poco más de valor a lo que le ofreces, ¿no? O sea, pero me hubiera, todo salió perfecto, pero me gustaría que esto fuera todavía más allá. Y de por sí ya con lo que me dices, tienes ganado a muchos clientes, porque finalmente ellos son lo más importante, pero igual y con ellos, con esos clientes que tienes y que son clientes fieles, así como tú eres un proveedor de servicios y de productos y bienes fiel, ellos también te van a poder decir con mucha confianza qué otra cosa puede tener valor para ellos, ¿no? Entonces, esa relación te puede servir para identificar nuevas oportunidades o incluso nuevos negocios. Excelente, claro que sí. ¿Puedo dar un comentario? Sí. Mi nombre es Diana Valencia, mucho gusto, mucho placer de estar aquí con ustedes hoy, porque este fue un gran éxito, dado que yo he visto los programas en inglés, Brian. Voy a cambiar en inglés para que Brian entienda un poquito más, ¿ok? Brian, you did an excellent job of the explanation in Spanish. And I really like the details in the with the pictures and the diagrams that you did this time. It was really nice. Gracias. I understood it much, much more this time around. Yo he tomado el programa en inglés con Brian, y esta vez en español arreglo un poquito más los detalles con los fotos y los diferentes dibujos que me ayudó a entender un poco más. Y Julio, yo sé que es de negocio, pero yo sé también que usted tiene muchas ideas. Y a lo mejor que vas a enfincar otra idea, porque algo que algunas personas saben de Julio es, aparte de construcción, él es, le gusta mucho la música, tradiciones culturales de México, y nos trajo las bendiciones de la música de mariachi y bailables de México. Y yo siempre he tenido un sueño de ver una escuela aquí. Y Julio ha tenido ese tema también. So, a lo mejor que hay una idea que podemos juntar aquí de comenzar un nuevo negocio aquí en Racine de cultura. Porque si vistes los diferentes, Tech Prize es un programa para adquirir ideas, cosas que hemos tenido allí por siempre diciendo, ay, quisiera ser o quisiera tener, pero no hay. Y a lo mejor que alguien hoy le va a prender ese foco para tener una nueva idea. So, gracias Abel y gracias Brian. Este fue un gran éxito. Y ojalá que tienen un blog o hagan un CD para que podamos compartirlos con las personas que no pudieron estar. ¿Puedo agregar algo, perdón? Gracias, Diana. Muchas gracias. ¿Puedo agregar algo? Gracias a Dios, ya en unos cuantos meses más se va a realizar el sueño que yo tenía más de 15 años aquí, desde que vine a Estados Unidos, de tener un programa, va a ser un non-profit para cultura y arte y deportes, que viene ya próximamente, ya está autorizado, y próximamente vamos a dar ese sueño a muchos niños que quieren continuar con la cultura y las artes y el deporte. Qué buena noticia. Felicidades. Sí, no, yo nomás les quería decir que agradezco mucho
su tiempo y por traer ideas innovadoras. Y eso es lo que espero en el futuro, si podamos seguir con nuestra colaboración, ¿verdad? Yo pienso que va a ayudar bastante a los que son empresarios y a también los que van empezando, ¿verdad? Pero me alegro mucho de estar hoy con ustedes. Sí fue un gran éxito y espero que aprendieron mucho con su presentación y espero verlos otra vez en el futuro. Muchas gracias. Gracias a todos los que participaron. Espero que haya sido de gran ayuda. Gracias. Mario, gracias a todos. Hay otra persona. Un momentito, por favor. Hay otra persona, Mario. Bernardo. Bernardo is trying to tell us something. Oh, yes. Please, Bernardo. Go ahead. Sí, buenos días con todos y muchas gracias por la palabra. Sí, igualmente quiero agradecerles por la presentación que me pareció muy educativa y que nos da una buena referencia de cómo ver las oportunidades y cómo formar un plan para desarrollar un negocio que tal vez se tiene o tal vez comenzar un nuevo proyecto. Una sugerencia, tal vez, como hay diferentes formas, creo que las ilustraciones y la información era bien presentada, pero tal vez teniendo algo como un bosquejo o algo que se pueda seguir paso por paso para personas que tal vez se están tratando de introducirse a este mundo, algo que sea más fácil para poder seguir punto por punto, porque puede ser mucha información que le puede asustar. Entonces, para principiantes, en verdad es mucha información y se pueden perder, y eso tal vez ayudaría no solo con la presentación, pero para que puedan llevarse y utilizarle como una herramienta sumamente importante para formarse su negocio y sus futuros. Gracias. Okay. We will take notes about it, Brian. We have some homework. Okay. you have a new assignment regarding this presentation. What was the homework about? The homework is just to make some modifications to this presentation, just to show the step by step. Just to make it easier for people who is not familiar with this methodology, in order to make it more easier to the more one for yeah, exactly. Yeah. Oh, great feedback. Yeah. Thank you, Bernie. Your feedback. Definitely, we would also arrange if there is a good interest. I'm sure Brian will join us. We could arrange. Once the COVID is over, in presence workshop where we can work with the local businesses to use the process for their own benefit in their own challenges. So we could actually arrange that. We do that in English today. Disasters does that for the nursing businesses. So we can do that. Maybe we can use Brian's help to do that in Spanish as well. You know, the most, I think the most important part of this, you know, especially the customer discovery tool is really accountability. Mm. And so it's, you know, one of the things when we coach people, and I'm sorry, I'm not saying this in Spanish because I just won't be able to find the words fast enough. That's okay. I appreciate that. But one of the things is just kind of holding as a mentor, holding the entrepreneur sort of accountable to go out and ask the questions and asking them what they learned, and just know that there's someone kind of coaching them and working with them along the way to use these techniques. And you know, when you own a business, you're so busy, there's so many things that you have to do, that taking the time to do this is something that's really can be difficult. And just knowing that you have a mentor or somebody that's going to ask you maybe every week, how did you do? Yeah, right. It's really important. This was an excellent overview, and I'm sure we would break it down into manageable chunks and segments, but this is the entire process really in a very mm-hmm. a really quick time frame. Mm-hmm. So you did a beautiful job.
We teach this in 7 week, you know, 7 week courses or 8 week courses, you know, one thing right. at a time. So, Of course. Well, thank you. I just also wanted to mention, I wanted to give say thanks to Karan and Arlene Martin, who happens to be the vice president of Vision Integrator Racine. Thank you. And Karan, they've both done so much with TechPrize. Same with Diana. And we're lucky and thankful to have them participating and helping to create these collaborations with all you folks. And thanks so much for you, both of you, Brian and Abel, for your time. I'm not sure if there was something else that you wanted to say before we close the program. Gracias a todos para mí. Arlene. Una cosa más. ¿Cómo Diana. Se puede? Diana. Yes. ¿Cómo se puede seguir, por ejemplo, como lo que habías explicado, Brian, ahorita en inglés, es que hay más maneras de ayudar a las personas? ¿Cómo se pueden registrar para seguir ese apoyo? Apoyo de mí. De el programa de TechPrize. Ah, sí. Okay. Is there a way that they can approach you to register or apply for to get this this kind of mentoring you're offering them? Through TechPrize? Yes. Yes, through TechPrize. Yes, it's through TechPrize. Para mí email basically. Correo electrónico. The way that would work, Diana, if you can translate that in Spanish, so even if we do not have bilingual mentors as many as we would want, like Brian, what we would do is, and we would work with people like you, Diana, and then so we'll do a joint mentoring. So we'll have the mentors which are not speaking Spanish, but we can link them with bilingual people like you, Diana, and then we would try to put together a program for mentoring for even our Spanish-speaking business community members. Right. We'll be building out the mentors as well. Right now, we're still developing that to some extent, and building out the entire program to support the Latino community is certainly something we want to do. And so there are some very dynamic individuals in the community that we have to approach and have the conversations with that are successful business owners. And at a minimum, we can work together with those folks, as well as Diana, of course, but one person cannot do all that needs to be done. So we need to build that. We will. So can I suggest that they go to TechPrize and register for the idea? Okay. Las preguntas que estoy haciendo es porque quería saber más cómo nosotros que tenemos ideas, cómo se puede registrar ahorita para que se comienzan a utilizar o buscar un mentor para cada persona. Y dijeron que el cosa más fácil ahorita es ir a tech-prize por el computadora y luego abre el programa de este programa entero y se registra abajo de ideas. Y se puede traducir cuando abren las páginas, se puede traducir en español. ¿Sí me entienden? Thank you. Okay. Thank you. Gracias. Thank you. Thank you, everybody, for joining today. It was a great presentation, and Abel and Brian, you just knocked it out of the ballpark, and we're just so glad and grateful that you could be here this morning to present, and it was extraordinary. So thanks again to both of you as well. And thank you all. I'm glad you gave Abel and me a reason to work together again. Yeah, you know, Brian is a very good friend of mine, and we
all my family love him very much here in Mexico. So now we're looking forward to having him again here in Guadalajara. Good. Ahora voy a llorar. Don't worry, Nayeli, it's open with you too. Okay, so it was a pleasure to meet you all, and just let me know if there's something else I can be of help. Absolutely, thank you so much. We appreciate you both. I think you both work really well as a team. So hopefully you continue to offer these opportunities for folks, especially here in Southeast Wisconsin. Thank you so much. You have a great weekend. Thank you. Bye. Take care. Bye, everyone. Bye. Have a good weekend. Bye. Thank you. Bye. Bye-bye. Take care. As parents, we just want our kids to get every opportunity to succeed. Tech Prize is a great new opportunity for our youth happening right here in Racine. Drawing on the innovation and bold ideas of Racine's past, Tech Prize is an 11-day event that will bring hundreds of entrepreneurs and innovators from around the country to downtown Racine. There's a lot of ways kids from elementary school up to college can get involved. They can compete for cash and scholarships by sharing their new idea or invention during the idea competition. Kids with coding skills can compete to solve problems or create useful apps in the coding competition. An esports gaming competition will include cash prizes and entertainment as well. Internship opportunities, mentorship, tech, and business workshops are available throughout the event too. If you've got a kid with a specific skill or interest in one of these Tech Prize event fields, register and get them started in something that can change their future at techprize.org.